LaPrensa.mx presenta. Por la inseguridad social y en particular por el brote de influenza y sus alarmantes acciones de prevención, mismas que nos afectaron severamente, y ahora el alza de impuestos nos ha terminado de ahorillar a varios de nuestros homólogos restauranteros a cerrar sus puertas como la mejor de las salidas a su crisis. Yo los exhorto a afrontar esta crisis y aplicarnos en optimismo, a optimizar recursos, implementar y mejorar procesos, a unir frentes, realizar compras en común para abatir costos, aprovechar los beneficios que ahora nos han ofrecido los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tanto en capacitación, apoyos económicos y de consultoría. Seguiremos trabajando fuertemente como un organismo unido que hemos demostrado ser siempre, siempre de la mano, presidente, mesa directiva, consejo de expresidentes, también con nuestro delegado estatal, ahora recientemente nombrado vicepresidente regional, Jesús Villarreal Cantú. Felicidades, Chuy. Igualmente de la mano con nuestro presidente nacional de Canirac, quien obtuvo este 20 de enero su nombramiento como tal, quien conoce perfectamente nuestra problemática regional, ya que es originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila, ingeniero Braulio Cárdenas Cantú. Nosotros, como mesa directiva de Cámara, trabajaremos para gestionar mejores y mayores programas de apoyo ante la Secretaría de Economía, de Turismo y ahora también frente a ProMéxico, basándonos en que somos una parte importante de nuestra sociedad productiva y siempre con el fin de dar mejor servicio y apoyar a nuestros socios restauranteros.